Only when she'll sing, she makes you close the door, and then she wants a little more. Your skin's not green, you can kiss the queen. Ooh, ooh, I'm just an old hole in her shoe. Ooh, ooh. Hola, soy Lucas de Pez Mago. Estamos hoy en Valencia y mando un saludo para todos los de miravalencia.com. Cuéntanos, ¿cómo es tu música? ¿Cómo la definirías? Nuestra música es una mezcla entre folk, bastante basado en el folk americano, pero también se mezcla con la canción de autor y también bastante con las nuevas músicas y con la psicodelia. Tiene bastante raíces diferentes. El momento en que me pongo a componer, si hablamos históricamente, es hace 20 años, y si hablamos a nivel cotidiano, pues cuando tengo tiempo y estoy delante de una chimenea, por ejemplo. ¿Una canción que en este momento sea la que más te guste o la que...? ¿De mis canciones? Sí. Hay una que se llama Amigos, que me gusta mucho. ¿Cómo es esta gira? ¿Cómo la estás viviendo? Pues esta gira la estamos viviendo muy intensamente porque somos tres multiinstrumentistas en el coche cargado con 14 instrumentos y estamos totalmente a trío. Somos tres cantantes y los tres tocando. Hemos estado en Murcia, Cartagena, Alicante, Valencia en esta ocasión, 4 días. ¿Qué nos va a ofrecer este disco, la música, estos conciertos que estás haciendo? En esta gira Pez Mago os va a ofrecer un espectáculo sensorial, visual, musical, que traspase los sentidos y con letras de contenido. El disco de Pez Mago está producido por Jairo Zavala, líder de la banda de Pedro, en la que yo también toco, y también intenta traspasar lo sensorial hacia nuevas texturas semiacústicas. ¿Cómo va a ser el panorama musical actualmente? Panorama está muy vivo. Lo que ocurre es que lo que realmente trasciende ese panorama hacia los medios es muy poco. Entonces yo creo que se está haciendo muchísima más música más que nunca en España y en todas partes. Pero la plataforma de internet está ayudando a que más o menos se democratice eso, ¿no? Porque si pensamos en los medios y la radio sigue siendo copado por unos pocos que la verdad es que lo que tienden es a promocionar la música de fácil consumo. ¿Y venir a Valencia qué supone para ti? Venir a Valencia para mí supone encontrarme con un montón de amigos de la infancia, de Formentera, de Jávea, y al mismo tiempo encontrarme con un público muy deseoso de escuchar música, muy abierto en cuanto a oreja y sentidos, y con una ilusión enorme por presentar esto al público valenciano. ¿Quieres comentarnos alguna otra cosa más? ¿Algo que se me haya pasado que quieras...? Pues si alguien quiere conocer Pez Mago, no tiene más que buscar en Google Pez Mago, en YouTube Pez Mago. Tenemos un videoclip grabado con cierto simbolismo psicomágico. Y también hay un Facebook, que es facebook.com/Pez Mago. Ahí pueden encontrarlo todo. Piensa en las palabras.